Bueno, este fin de semana inicié mi año deportivo en las categorías TZ dentro del Fiat 600. Se corrió la primera fecha en el Autódromo de la Ciudad de Paraná. El día sábado pude clasificar cuarto en la primera clasificación. Cambiamos algunos elementos para el día domingo, como a modo de prueba, y bueno, no pudimos mejorar lo que habíamos hecho el día sábado. La serie que corrimos el domingo, largué en la tercera posición, pude llegar segundo, con récord de vuelta en la serie. Así que bueno, ahí más o menos ya nos habíamos dado cuenta de que teníamos un buen ritmo para la final. Así que bueno, salimos a correr la final, largué tercero en la final. Y bueno, en la primera vuelta tengo un roce con otro piloto, con otro auto. Veníamos luchando por la tercera posición los dos. Y bueno, salimos los dos afuera de la pista. Yo volví a la pista décimo. Y bueno, empecé a avanzar, a recuperar el terreno perdido y bueno, llegué a la bandera cuadro en la tercera posición. Y bueno, por otro lado, cuando terminó la final, el comisario deportivo nos pidió la cámara a los dos autos involucrados en la maniobra y decidió darme una sanción de 15 segundos por la maniobra hacia el otro auto. Y bueno, con esta sanción caería al quinto puesto en la final. Que de todos modos estoy contento con el resultado porque, bueno, como digo, fue extremo el calor, hubo varios autos que no han llegado y, bueno, nosotros pudimos llegar después de la sanción, bueno, en pista tercero, pero después de la sanción quinto, sumar buenos puntos y pensar en lo que resta del año.